chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. ¿Cuántos de ustedes están de vacaciones de las clases en línea? ¿Son de los afortunados en estar de vacaciones? Coméntenos. Y ahora veremos un top sobre los mejores programas para producir música. Pero recuerden, un buen productor lo es por su talento, no por el programa que utilice para hacer música. Aquí les mostramos un top en base a popularidad, facilidad y herramientas que ofrece cada programa. Sin más que decir, comenzamos. Si haces música en una computadora, lo haces mediante un DAW, un Digital Audio Workstation, que significa estación de trabajo de audio digital, y esta es la herramienta más importante en tu arsenal creativo. Sí, es probable que también tengas un teclado MIDI, una interfaz de audio, monitores de estudio y posiblemente un micrófono, pero el software de producción musical se encuentra en el centro de todo esto. En realidad, cualquiera te permitiría hacer música, pero todos son ligeramente diferentes en la forma en la que operan, por lo que vale la pena tomarse el tiempo para considerar algunas opciones. 1. Empecemos ahora sí nuestra lista con el FL Studio de ImageLine, que destaca por sus impresionantes actualizaciones gratuitas de por vida. Esto podría ahorrarte mucho dinero a largo plazo. El precio de lanzamiento es de $99 y funciona para PC y para Mac. Fue originalmente lanzado como Fruity Loops. El DAW de ImageLine tiene un estatus casi icónico para una determinada generación de productores, particularmente en los reinos del hip hop y el EDM. La característica principal en la versión 20 es que tiene una versión nativa de Mac, lo que significa que el FL Studio ahora se puede usar en Mac OS, así como en PC. Agradablemente, las licencias se comparten entre las versiones de Mac y de PC. ImageLine ofrece actualizaciones gratuitas de por vida para los usuarios de FL Studio, lo que significa que todos los usuarios existentes del software ahora poseen automáticamente actualizaciones a la versión 20 en ambas plataformas, y las actualizaciones siguen llegando. La versión 20.5 trajo un Flex, un nuevo sintetizador soft basado en preajustes, mientras que el 20.6 ha agregado una nueva variedad de características. Mientras tanto, el 20.7 le brinda las herramientas que necesita para hacer un video musical orientado a las redes sociales. FreeSonus Studio One, un DAW nuevo que ahora está jugando en las grandes ligas. El precio de lanzamiento es de $100 y está para PC y para Mac. Studio One ha estado ganando terreno durante varios años y ahora es un DAW que no solo coincide con sus rivales en la mayoría de los aspectos, sino que va más allá en algunas tareas. La versión 4 agregó edición armónica de pistas de audio y MIDI monofónicas y polifónicas, permitiendo que una canción o elementos individuales dentro de ella se cambien automáticamente a una clave y progresión de acordes definidos por el usuario. También se incluyeron nuevos editores MIDI para batería y patrones, junto con una buena variedad de mejoras en el flujo de trabajo. Mientras tanto, la versión 4.5 incluye más de 70 nuevas características, muchas de las cuales se han implementado en respuesta a las solicitudes de los usuarios. Studio One ha sido durante mucho tiempo un DAW con el potencial de cambiar genuinamente tu vida musical, y la versión 4 solo refuerza esa posición. Si aún no lo has probado, nunca ha habido un mejor momento. Ableton Live. El precio de lanzamiento es de $99 y está para PC y para Mac. Es difícil exagerar el impacto que Live ha tenido en el mercado del software de música. Cuando se lanzó la primera versión en el 2001, no siguió reglas de diseño tradicional y se estableció no solo como el programa de grabación para compositores, sino también como un instrumento de interpretación en sí mismo. Desde entonces, ha crecido en popularidad y ha influido en el desarrollo de innumerables aplicaciones de escritorio y móviles. El esperado Live 10 fue una actualización engañosamente extensa que realizó muchos cambios significativos, la mayoría de ellos en la Vista Arrangement. También hubo algunos complementos nuevos, por supuesto el sintetizador Wavetable y los efectos Echo, Drum Bass y Pedal. Live 10.1 representó otra actualización bien juzgada, agregando algunas características nuevas significativas y en particular el tan esperado soporte para los complementos BST3. Por supuesto, los usuarios inevitablemente tendrán una larga lista de deseos para Live 11, pero para muchos, el software de Ableton ya establece un estándar que ningún otro DAW puede igualar.
4, Cocos Reaper 6. El precio de lanzamiento es de $60 y funciona para PC y para Mac. Para el beneficio de aquellos que no lo saben, Reaper es un DAW multiplataforma notablemente asequible que tiene sofisticadas capacidades de enrutamiento MIDI y de audio. Además, la versión demo es totalmente funcional, aunque si quieres seguir usándola después de 30 días, debes pagar la tarifa de la licencia. Este es un DAW muy personalizable y asequible. Además, es maravillosamente receptivo, con todo, desde desplazamiento y zoom hasta movimientos de fader y edición de elementos. Se siente rápido y fluido. Y el Reaper 6, recientemente lanzado, continúa el trabajo de las versiones anteriores, ofreciendo refinamientos sutiles que podrás apreciar a diario. 5. Steinberg Cubase, un gran DAW antiguo que aún puede seguir el ritmo de los jóvenes brillantes. El precio de lanzamiento es de $100 y también funciona para PC y para Mac. Está en el mercado desde los días del Atari. Pregúntale a tu papá qué es eso. Cubase ha estado presente para la llegada de la grabación de audio, efectos de complementos e instrumentos. Además, Steinberg inventó el estándar VST usado por todos los DAWs y todos los desarrollos de DAWs importantes. Con una historia tan larga, pensarías que Cubase tiene todas las características que existen bajo el sol. Y de hecho, hay pocas que le falten. Con un énfasis en las mejoras, en lugar de un estante lleno de juguetes nuevos y brillantes, Cubase Pro 10 proporcionó un flujo de trabajo más rápido y una experiencia de usuario mucho más agradable. Mientras que la actualización 10.5 continuó donde aquello quedó, refinando aún más las cosas y agregando uno o dos complementos nuevos. 6. Apple Logic Pro. Increíble valor y un gran rendimiento en Mac. El precio de lanzamiento es de $200 y solo funciona para la plataforma de Mac. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos una nueva versión completa de Logic Pro. La versión X se lanzó en el 2013, pero los números pueden ser engañosos, porque la versión Logic Pro 11 convierte este DAW más tradicional en una plataforma de creación musical verdaderamente contemporánea. Un aspecto central de esta actualización es la adición de Live Loops de estilo Ableton, que le permiten atascarse con ideas antes de grabarlas en la línea de tiempo principal. También hay un nuevo secuenciador por pasos, muestras completamente revisadas y nuevas herramientas para beatmakers. 7. DAWs para principiantes. El mejor DAW para principiantes posiblemente sea GarageBand de Apple, que es gratis y sin complicaciones si tienes una Mac. El software equivalente en PC es Mixcraft de acústica, aunque por ese sí tienes que pagar. Y hasta aquí el video de hoy, sobrinos. Obviamente, el mejor DAW está abierto a debate y ustedes pueden opinar cuál DAW utilizan o cuál les gustaría probar. Compartan sus comentarios, compartan el video, suscríbanse y nos encontramos en la próxima. Los queremos, lávense las manos y hasta pronto.